Hola amigos, ¿cómo están? Hola, 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 hola. Hola Junior, hola primera, sí, Lía, eres primera. Hola Lía, piciosa del team. Backman, ¿cómo están amigos? Espérenme un momentito, solo estoy terminando de configurar aquí. A ver, ahí está, creo. Gracias Jeffrey por ese likecito. Hola Andrés, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream. Hola Jeffrey, buenas, buenas. ¿Cómo están amigos bellos? Bienvenidos sean a este streamcito. A ver, ¿qué es esto? A ver, déjenme borro este del feliz cumpleaños. Alertas, chat, estrellas. Ahí está. Captura de video. Captura de juego. Imagen 3. Ahí estamos, ya. Nítidos, nítidos. Muchas gracias, Kera, por ese likecito. ¿Cómo están? Kera, bienvenido al streamcito. Buenas. ¿Cómo están amigos? Buenas, 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 Jeffrey, ¿cómo estás? Hola Scarlett, bienvenida al stream. ¿Cómo estamos amigos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, solo estamos. Ya, hoy sí nice, hoy sí nice. Gracias, Junior, por esos 357 idiotas. Vamos a jugar el Marito 3 y vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien, me alegra verte. Ala, igual a mí también, Gera. Me da mucho gusto verte por aquí. 29. ¿Cómo que 29, Junior? ¿Qué? Gracias por compartir, Lía. Muchas gracias por esas 10 estrellotas. Muchas, muchas gracias. A ver, esperemos que salga la alerta. Gracias, Junior, por ese likecito. Bienvenido. Bueno, ya estabas aquí, pero no entendí por qué pusiste ese menos 29. A ver, no sale la alerta. Ahí está, ya. Ya está saliendo. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Andrés Trejo le ha donado 10 estrellas. Vamos con todo, Shushu, y qué linda te veías bien en tus fotos del Instagram y ánimo ante todo. Ah, muchísimas gracias, Andrés, por esas 10 estrellotas. Gracias, Castel, por ese likecito. Hola, ¿cómo estás, Castel? Hola, bienvenido. MRG me dijo que no le sabía el Hollow. Desde ayer estoy llorando. No, es que es muy difícil, Scarlett, del Hollow. Gracias, Junior, por compartir el streamcito. De verdad, muchas, muchas gracias por esas 10 estrellotas, Andrés. Son las primeras estrellas del mes de abril. Las primeras estrellas de la barrita. Muchas, muchas gracias, Andrés, por esas 10 estrellotas. Rifadísimo. Gracias, Agir, por ese likecito. ¿Cómo están, amigos? Soñé con la Scarlett. ¡Oh, qué bonito! Eso es una señal del destino. Gracias, Rodrigo, por ese likecito. Shushu, hermosa del team Miss Chalice. Lía, viciosa del team Mokman. Muchas gracias, Agir, por compartir el stream. Amigos, el día de hoy, pues, como ya lo verán, vamos a jugar el Marito 3, el Super Marito Bros 3, o sea, el Mario Mapache, Mario Tanuki, como ustedes le llamen. Ay, amigos, está feo mi pelo ahorita. Es que hoy me eché una crema y me quedó demasiado liso. Y a mí no me gusta mi pelo muy liso porque de por sí ya es liso y cuando me echo cositas que es para nutrir el cabello me queda más liso todavía. A mí me gusta mi pelo más así, ¡puah! Alborotado. Ya saben, ya saben. Ya pon Resident 4 de ese. No, 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 no. Aquí no jugamos eso, mi querida Scarlett. Aquí no jugamos eso. Aquí jugamos solo puro Cuphead, puro Mario Bros. 3, puro retro.
Así que, pues nada, nada, lo siento. Eso es del Mario Bros. 3, solo es en otros streamcitos. No sé por qué a veces se me sale como del chat, amigos. No sé qué onda. Ahí está. Yo también te cueve, Emilia, yo también te cueve. Gracias, Andrés, por ese likecito. Espero que haya sido un sueño normal. Ajá, ojito, ¿qué tipo de sueño fue, Sajir? A ver, cuéntanos aquí en el chat. ¿Cómo fue tu sueño con la Scarlett? Cuéntanos. Y esperemos que haya sido algo lindo y esperemos que se vuelva realidad. ¿Por qué no? Te convengo más yo. Ay, esa está buenísima. Saludos, dice. Gracias, Oscar Shalom, por ese likecito. Bienvenido, osito streamer, ¿verdad? No, dice, oh, ya Hollow. No, 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 esos ya saben para dónde son. Esos ya saben. Pon Mappy, dice, ¿a poco? ¿Lo ponemos? Speedrun de Fall Guys, dice. A ver, ¿cuándo te avientas tú un speedrun de Fall Guys here? Mario 3 está sobrevalorado, ¿será? No, nada de eso, fue un sueño. A ver, por eso cuenta, güey. Cuenta de qué fue el sueño. Todo el mundo quiere saber de qué chuchas fue ese sueño. Muchas gracias por ese likecito. Juan Pablo, hola, bienvenido al stream. Buenas, buenas. A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos en el Marito 3, amigos, porque ya saben, me cuesta un poco todavía. No soy tan pro en este juego, pero hacemos lo mejor posible. Yo siempre hago mi mejor intento y pues a ver hasta qué mundo llegamos en lo que dure el streamcito. Probablemente este stream sea algo larguito, no sé, porque pues como es algo temprano. No, miren ese huevón, pues. Shit, me quitó mi Mario Tanuki. Pues la verdad, prendí stream bastante temprano, así que pues no hay prisa. Pudiera tardar un poquito más de lo habitual este streamcito, ¿por qué no? A ver, Sahir, queremos que Sahir nos cuente su sueño. S-U-E-N-E. Gracias, Edgar, por compartir el streamcito. Bienvenido seas. ¿Cómo estamos? Amigos, si se empieza a trabar el stream, porfa, me avisan. Gracias, Edgar, por ese likecito. Bienvenido. Si ven que el streamcito se traba y todo, me dicen, Shushu, se está trabando el stream o hay mucho lag, no sé. Me avisan. Yo confío plenamente en ustedes. A ver, un gutural, dice. ¿Qué es eso, Scarlett? Un gutural. ¿Y tu novio, Julio? ¿Será el tuyo, Ferska? ¿Será el tuyo, Fernando Esca? No, dice, bien, Nahir, cuéntalo, por favor. A ver, cuéntalo. No seas así. Cuéntalo. Saludos, un fuerte abrazo. Oh, shit. Un fuerte abrazo. Gracias, Chihuahua Ska, por ese likecito. Bienvenido seas al streamcito. Guau, guau, guau. Ay, no, hombre. Me quitó mi mapache. A ver, una estrella, nice. No sé para qué sirve, porque ya literal ya llegamos a la meta. La pusieron como de adorno nomás, pero ahí estamos. Saludos, un fuerte abrazo, Yushu. Hoy te veo desde las playas de Acapulco, México, con toda la familia. Ah, saludos, Edgar. Espero que la estén pasando muy bien. Un abrazo también allí para todos. Turu, tu, turu, turu, tu, tu. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. No ando con Julio, dice el Sahir. ¿A poco? Yo pensé que sí andaban, Sahir. Turu, tu, turu, tu, 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 tu. Voy a acomodar mejor el chat aquí, que no sé por qué no miro bien. Gracias, pingüinito Chavarría, por ese likecito. Ahí está, yo creo que ahí ya me quedo mejor. Muchas gracias, Chihuahua Ska, no manches. Ya llegaste a los 704 días. ¿What? ¿Qué? Ay, muchas gracias, Chihuahua, por esos 704 días. Es que el Ferska literal fue el primero que se enteró de mi página. El Ferska y el Sahir. Nomás creé esta página, nomás le di el botón crear. ¡Pum! ¡Chihuahua! ¡Ya la creé! Aquí está el link. Gracias, Jorge Fernando, por ese likecito. Bienvenido. El mismísimo Ferska. Sí, así es. El mismísimo Chihuahua Ska.
Buenas, señor Paula. Buenas, pingüinito. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este streamcito. ¿Qué está chendo? Bueno, aquí está mi bebita. Voy a ver si quiere venir a saludar al streamcito, mi bebé. Venga, saludan aquí al streamcito a todos. Es brava, ¿eh? Muy, muy brava. ¿Y cómo pesa? Ya silenció el Saer, dice. ¿A poco, Sahir? ¿Ya están silenciando tan rápido? Uy, se me salió del stream. Espérenme. Amigos, sí, como les digo, porfa, si se ve el stream así mal, me avisan, porfa. Hola, Julio. Gracias, Sahir, por esos 694 idiotas. El Sahir se enteró que 8 días después del Chihuahua de mi página. Gracias, Iván, por ese likecito. Gracias, pingüinito, por esos 676 idiotas también. Muchas, muchas gracias. Gracias, Julio, por esos 650 días. Gracias, tiernita Scarlett, por esos 526 idiotas también. Muchas, muchas gracias por tantos días de apoyo aquí en esta página, en esta humilde página, amigos. Ya mero llegamos al aniversario, es en mayo, si no mal recuerdo. Creo que es en mayo. Joel es de Perú, dice. No, el pingüinito es boliviano. El pingüinito baila caporales. Kevin David dice, ¿cómo andas? ¿O qué, bro? Dice, boliviaru, dice. Boliviaru. Sí, su gatita está bien grande. Sí, es bien grandota, es grande. Se llama Bambi y es muy, muy grande. Ahorita no sé por qué, pero la cargué y pesa un montón. Pesó, o sea, la cargué y era así como que, ¡oh, qué pesa! Pesa mucho, ya no la aguanto. Gracias, quesito, bro, por ese likecito. Bienvenido seas al streamcito. El Julio le pega a los michis. Ufales, no sé, Sahir, no sé. Gracias, quesito, bro, por compartir el streamcito. Pero al menos a mi Bambi nadie me la toca. Nadie, 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 nadie. Quien me la toque, vais. Estudiando cálculo numérico para el examen de la semana que viene. Like si me falta... ¿qué? Uy, uy, oh, no. F. Like si me faltan 2/3 del temario. No, tú puedes, pingüinito, tú puedes hacerlo. Shushu, otro gato, dice. No, yo quisiera tener más gatitos, se los juro. Pero ya saben, eso me implicaría comprarles más comida, más cuidados, etcétera, etcétera. Cosa que ya no podría, todo chido. ¿Y tú qué ondas? Dice Ojito el Chihuahua, está famoso ahí en el chat. Nice, nice, 3 vidotas, eso. Gracias, que por ese likecito. ¿Tú cómo estás? ¿Qué estás echando? Pues aquí jugando ya el Marito 3, pingüinito, haciendo stripcito. Hoy, como les dije, no creía hacer en la mañana. Pues tenía unos pendientes que hacer. Así que no les prometí, ayer que terminé stream, no prometí hacer stream hoy en la mañana, pero sí prometí hacer stream en la tarde o en la noche. Gracias, Kevin, por esos 688 días. ¡No, hombre! Miren, ni siquiera el Kevin le gana al Fersca en días. Es que ese Fersca, ¿a poco el Fersca es dueño de la página o qué? ¿Es creador, fundador de la página o qué? Porque ni el Kevin David tiene tantos días como el Fersca, ¿no, hombre? Imagínate ser de Perú, dice. También, carnal, a ver si le caigo al skate, el Skatex. Kevin David. Lo lamento boliviano. Los caporales de Perú, no, los caporales de Bolivia. Wow. Yeah. Gracias, cabeza de concha, por ese likecito. Oye, Chihuahua Ska, ¿es cierto que el Sahir Carter se quedó con la comunidad tuya? ¿Es cierto que el Sahir Carter se quedó se quedó con la comunidad del Fersca? Así leí un comentario del tiernito que puso, el Sahir Carter se quedó con la comunidad del Fersca. Gracias, Cristóbal, por ese likecito, bienvenido. Kevin David, te odio abril, al igual que a enero, febrero, marzo. ¿Ora y por qué lo odias? ¿Ora por qué? Ya me lo pones ahí que odias todo el año. Ush. Gracias, cabeza de concha, por ese casa compartida. ¿Quién es Julio? Dice. Kevin David, dice. ¿Quién es Julio? ¿Quién es Kevin David? Voy. Te regaló 1, tengo 7. No, ya no puedo. O sea, sí puedo tener más que, pero ya no tengo pillullo para mantener a más.
Tal vez cuando lleguemos a completar las metas de estrellas, me pueda tener unos 7 gatos más. Ay, no. A ver, sí, loco, va a estar de huevos. Tururu. Nice. Chuchu, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Cindy Paola dice que hay cabeza de concha. ¿Qué chuchas, cabeza de concha? ¿Qué pedo que cuentas? Pon tú el follow age. Uy, uy, uy. Uy, amigos, pero no estoy con mi cuenta ahorita. No estoy con mi cuenta, solo que me esperaran un momento para ver. Chucho, hazle como el cocodrilo de... El Saeher traicionó al Fersca, dice. Ahora, ¿por qué el Saeher traicionó al Fersca? A ver, cuenten ese chismecito que no me lo sabía. A ver, espérame, amigos. Vamos a ver si voy a poner mi propio follow age. A ver cuántos días llevo yo en mi propia página. Turu. Sí, dice Alex Martín Oficial Caí, le dice. El Pajir es de Catepunk. Le robó su comunidad y su celular, dice. No, hombre, Sajir, ¿a poco sí te... ¡Ah! ¡Uy! ¿A poco sí te robaste la comunidad del Fersca? La traición, la decepción, hermano. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, follow age. Ay, follow age. Vamos a ver. 705 días. Casi igual que el Chihuahua. Casi igual que el Chihuahua Ska. El Fersca también es de Catepec. Entonces, ¿quién robó la comunidad de quién, diría yo? Hay clip 30. ¿Anda mimido? ¿Quién anda mimido? Pues miren, 705 idiotas. Nos damos ahí duro con el Chihuahuasca. Nos damos duro con el Chihuahuasca. Tuturu, 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 tuturu. A ver, amigos, permítanme. No sé por qué me salí del chat. Ahí está. Gracias, Alito, por ese likecito. Bienvenido. Si mío no fue un asimio, dice. Híjoles, pingüinito, híjoles. Creo que aquí no aplican esas cosas. Gracias, Joseph, por ese likecito. Bienvenido. Hola, Lalito, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido. Hashtag viva la jefa Pandora. Ay, sé que la vas a extrañar muchísimo, Lalito. Ay, FF. Muchas gracias, Lalito, por esos 357 tremendos idiotas. ¿Cómo estás? A ver, nice. Uy, un objeto ahí, pero obviamente que no voy a cambiar el tanuki por el... Por la flor, obvio que no. Obvio que no, el tanuki es God. Hoy ULS te ha enviado una solicitud de amistad. Dice, ¿a poco te envió Sajir? ¿A poco te envió ojito? Ojito el Bu enviándole solicitud de amistad al Sajir Carter. Al famosísimo Sajir Carter. Muchas gracias, Lalito, por compartir el streamcito. Muchas, muchas gracias. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Lexi, desde que le gané al campeón de mi torneo Mini League Bros 3, no me invitan a retas de perros en estrella. Uy, pingüino, solo porque estoy jugando aquí este. Si no, yo le hubiera dado like a ese tu comentario porque mega confirmo. Gracias, Emanuel, por ese likecito. Tú ya pareces el calaverita que gana en sus propios torneos. A ver, ¿y para cuándo el torneo de Mario World? Qué bueno, Lalito, que te encuentras muy bien. Me da mucho gusto leer eso, de verdad. A ver, Mario. ¿Cómo así, Sajir? ¿Ese estamos jugando, el Mario? ¿O a cuál Mario te refieres, Sajir? La Copa Tilín Femenil 3. No, gracias, ya comí, dice el Emanuel. Yo también casi que acabo de comer. Gracias, Joseph, por compartir el streamcito. Almorcé y luego de almorzar me vine a hacer streamcito. Me vine a aprender stream. Pues ya estamos en el mes de abril a ver qué nos depara la vida, a ver qué nos depara Diosito para este mes. Espero que sea un mejor mes que marzo, porque la verdad es que en marzo no me fue muy bien en cuanto a donaciones, pero esperemos que este mes de abril sí. Gracias, Bu, por ese likecito. Bienvenido. ¿Cómo
estás, Mu? ¿Cómo estás, speedrunner de World Records? Ahora me voy a ver. ¡Ah, güey, qué va, Lalito! Me da mucho gusto que me tengas de fondo. Para que no te sientas solito en el baño. Gracias, pandita, por ese likecito. Bu, hoy OLS lo está viendo. ¿A poco anda el Bu por aquí en este humilde streamcito? Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Uy, ojito! Miren, ahí está el Bu en el chat. Buenas tardes, Bu, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream. Todo bien, nosotros estamos bien. Bueno, supongo que todos, espero que todos estén bien aquí. Pero por mi parte yo estoy bien. Ya aprendiendo streamcito, ya iniciando con el mes de abril. Y pues nada, a ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va, esperemos que todo bien. Le vamos a echar muchas ganitas. Obviamente que... lamentablemente yo ya no puedo hacer streams en la mañana, solo en la tarde, obviamente por la chamba. Por mí yo hiciera 2-3 streams al día, pero pues no se puede, ya saben, hay que chambear. Muchas gracias, mejor te lo invito por ese likecito. Bienvenido al stream. Oigan, gané mi propio torneo, dice. Sí, así es, confirmo, pingüino, al igual que el calavera. Sí, ni participo en los míos, dice. No, pero ganarías. Shushu World as speedrun de Mappy, dice. No, hombre, si ese ni siquiera lo he llegado a completar, Scarlett, ni siquiera lo he pasado así completo, como para decir que voy a hacer speedrun de eso. Mario World, dice. El Mario World. Bu es guapo, dice el Julio. ¿A poco tú conoces al Bu, Julio? Depende si Saplex acepta la invitación o no, dice. Ah, pero si va a haber torneo de Mario World, pingüino, o no. ¿Qué tiene de bueno abril el amargado? Dice yo. O sea, bueno, es que todos los meses son una nueva oportunidad para comenzar. Oye, ojito allí con las 10 estrellitas de Dani. Muchas gracias. Ay, abril, el mes de mi cumple, de mi mamá y hermana. Ah, yo pensé que tuyo también. Muchas gracias, Dani, por esas 10 estrellotas. Muchas gracias por iniciar ya con la barrita. Muchas gracias. Gracias por ese likecito también, Danis. Y por esas 10 bellas estrellotas. Abrir el mes de cumple de mi mamá y hermana. Uy, doble celebración. O lo celebran en un solo día, así a lo grande. Qué genial, qué alegre. Hola, Scarlett. ¿Cómo estás tú? Tu novio el furro, dice. Chuchu chamba, dice. No, hombre, es que yo qué no daría. Que hay que chambear, cabeza de concha. No queda para otra. Estaba sacando cálculo y la verdad tenía pensado salir del país, pero con el tema de que tengo que cuidar la escuela todas las vacaciones, anda, no, sí, F, que sí, tu Blue, pero ni modo, eso es por hacerle bromas a tus profesores para que a la próxima pues ya sabes que te van a funar y entonces pues ya pienses mejor si hacer ese tipo de bromas o no. Tururu, tururu. Nice. Ya casi se llena la barra, Chuchu, dice el cabeza de concha. No, hombre, cabeza de concha. Ni me digas eso, por favor. Estamos empezando. Es el primer stream del mes, cabeza de concha. No creo que sea posible llenar una barra de meta en el primer stream del mes. Sería casi imposible. Pero esperemos irla llenando ahí poquito a poquito conforme vayan pasando los días del mes de abril. ¿Cómo que furro? Dice, es que sí es furro tu crush, Scarlett. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí. Ayer hice call face con el Bu. Dice, ¿en serio? Hicieron call face. Y sin mi nombre, call face. Face call. Es face call, Julio. Primero es el face y después es el call. Los torneos no es para que los humille, es para que al menos otros streamers se conozcan y sepan de mi existencia. Oh, sí. Es como que yo hiciera un torneo de Cuphead, digamos, y para que más streamers me conozcan y para que, como dice el pingüino, se conozcan entre todos. Ajá, ya entendí. Yo siempre he querido hacer un torneo de Cuphead, la verdad, pero no creo que pueda. Ahí está, nice. Sí, son días distintos, el mismo es... Entonces en mayo, todavía falta un mes. Ya casi, Danis, ojito, ya casi va a ser el cumpleaños de Danis. Ojo ahí. Y pues, ahí festejas muy bien a tu mamá y a tu hermanita, como nunca antes.
Gracias, por esos 552, idiotas. Muchas, muchas gracias por tantos días a la página. Gracias por tantos días de apoyo a esta humilde página. Chuchu migrante. Chuchu va a migrar, amigos. Chuchu va a migrar. Chuchu ya no quiere vivir en Latinoamérica. Like etiqueto a mi ruco. Uy, a ver, etiquétalo. Yo le voy a dar like a eso. A ver, ojalá que etiqueten a su ruco. Ojalá que etiqueten a su ruco. A ver, etiquétalo, Scarlett. Todo el mundo quiere saber quién chuchas es tu ruco. Uy, amigo, se me salió. Ahí está. La verdad, a mí me gusta esperar el futuro, por lo cual amo los meses próximos, pero igual julio me da rabia, dice. Sí, es que yo creo que, no sé, pero yo declaro que nos va a ir bien en todo el año. ¡Siu! Sí, Sahiri y Javier donan, sí llegamos, dice. No, hombre, si el Sahir, el Javier y el Jota Lobito donaran, llegáramos. Pero como no me quieren, dicen, nah, hay que mire qué hacer la chucha, como Dios le ayude. Me regaló su PS5, ¿a poco? ¿En serio? No, hombre, qué afortunado, Sahir. Facecall, dice, ¿por qué no invitaron al Facecall? Sahir Carter, ojito, Scarlett etiquetó a su ruco, ojito al Sahir Carter. Para mí que deberíamos de hacer match a la Scarlett y al Sahir Carter. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Gracias, Tito, por ese likecito, bienvenido. Yo digo, no sé ustedes, pero yo digo que ya es hora de hacer match al Sahir y a la Scarlett. ¿Qué dicen? ¿Scarhir o Salet? Ya andan ilusionando al Sahir. No, es que Scarlett es sincera. Ella estilo de verdad lo quiere. Hermana de mayor, yo soy el más bebé de mis hermanos. Ah, yo también, Danis. Mira que yo también, Julio se fue a Belice, dice. ¿A poco y no te llevó, Sahir? El Tilín. Que Tilín entra a decir unas palabras, dice. A ver, dilas, J.C. Cooper. Es desarrollo de personaje. No es eso. Scarlett realmente quiere al Sahir. A mí me lo confesó una vez en chat a las 4 de la mañana. ¿Y saben por qué odio a Julio? Tiene una historia desde el día. A ver, ¿por qué? ¿Qué si tú cuéntala? Hacemos oficial el match. Yo digo que sí hay que hacer oficial el match, amigos. El match de Sahir y Scarlett. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, para mí que ya se debería de quedar en match. No queda de otra. Pero ustedes mandan. Yo nomás solo espero que las Scarlett me ponga que sí ahí en el chat y pum. Los hacemos match. Gracias, Gabriel, por ese likecito. Miren, Scarlett chiviada. Chócala, somos los más. Niñas, me abrazas. ¡Pa! Le da sus 5. Sí, incluso yo no estoy tan pequeña que digamos, pero sí soy la más pequeña. Obviamente mis hermanos son más grandes que yo, pero, o sea, me llevan mucha edad, mucha edad. ¡Gabri! ¡Hola! Ay, gracias por picar los comentarios rápido, muchas gracias. Gabrix, muchas gracias por esas 60 estrellotas, Gabrix, muchas gracias. Miren, ya llevamos primer streamcito. Ay, espérenme, amigos, no me gusta el diseño que tiene lo de la meta de estrellas. A ver, espérenme, ajustes, condensado, estándar. Está, guardar configuración. Gracias por ese likecito. Uy, no vi de quién fue ese likecito, pero ahorita checo. Ahí está, ya cambié el diseño de las estrellas y lo vamos a poner aquí arribita. Muchas gracias, Javier, por ese likecito. Ahí está, miren, amigos, ya cambié el diseño de las estrellas. Es que no me gustaba el que estaba. Ahí está, ahí estamos. A ver, no sé si ponerlo allí o aquí. Bueno, lo vamos a dejar allí. Muchas gracias, Gabrix, por esas estrellotas. Por esas 60 estrellotas. Miren, amigos, ya llevamos primer streamcito del mes y ya vamos para las 100 estrellotas. Vamos que se puede. Chiche puede.
chiche, puede. A ver, dice, yo también te quiero mucho, Gabriel. Muchas gracias por esas 60 estrellotas, de verdad. Mil, mil gracias. Me ayudan muchísimo, mucho, mucho, mucho. Se va a ir a Colombia el julio, dice el Zahir. Yo digo que sí, Zahir, yo digo que sí. Ya de andar ahorrando para el vuelo y las maletas. Uf. Que pongan sí que. Ajá, solo hace falta que pongan sí quiero el match y ya los hacemos match. A ver, Zahir, tú pon sí quiero el match o Scarlett pon sí quiero el match y pum, oficializamos el match. El Zahir y yo dice, uy, yo creo que eso vale más que un sí, amigos. ¡Ay! ¡Uy, ese sol! Yo creo que ese, el Zahir y yo y dos muñequitos ahí con un corazón, vale más que el un sí. Ahora sí ya vamos llegando, dice, ya vamos llegando, cabeza de concha, ya vamos, ahí vamos, ahí vamos. Duren, dice, de momento los torneos que tengan, ¿cómo que duren? ¿Cómo que duren? No, ¡oh! Ojito, miren el bu. Yo le voy a dar más sombra a ese comentario del bu. Yo le voy a dar más sombra a ese comentario del bu, miren amigos. Puso duren y un like. Oh my god, eso no me lo sabía. El bu anda celoso. El bu dijo, no, pues está bien, Scarlett. Esa no me la sabía, no me sabía que querías al Zahir. Duren. No, hombre, me asombra, le di a eso. De momento los torneos que tengo en mente son Beautiful Universe, Worlds de Gladiador, Knight, la maldita y divina Ron y uno de Celeste. Primero quiero... Uy, ojito con el de Celeste. Ojito. Yo ya no le seguí practicando el Celeste. Lo pasé una vez y después pasé como las primeras dos. Ay, nomás ya ni me acuerdo cómo se les llama. Pero ya le llevaba buena práctica a los primeros cuatro mundos, o no sé cómo llamarle, del Celeste. Y luego ya no lo seguí jugando. Se va a venir a Bolivia. Dice, ¿a poco Scarlett es de Bolivia? Pensé que era de México, de Perú. Yo no sé si es de verdad de Bolivia o qué. Pero lo único que sé es que creo que puede ser de México, de Bolivia o de Perú. Una de dos. Se cayó. No se atreven. Dice F. Ay, Diosito, ¿cuándo va a aprender esta chica a poner pausa cuando vaya a decir algo? Por eso pierde. Nunca voy a aprender, Junior. Nunca voy a aprender. Nunca. Copa Tilín Femenil 3. ¿Pero por qué se va a llamar femenil? ¿Porque va a ser solo de mujeres o qué? Yo quiero que haya un torneo de copias así solo de mujeres. Uf, nice, todavía agarramos la plumita. Eso quiere decir que nos vamos a venir por este camino. Ahí está, nice. Eso, chucho. Toda pro. Chi, dice el Zahir, jajaja, dice el Bu. Hola, dice, hola Eduard, ¿cómo estamos? Bienvenidos al streamcito, buenas. Zahir, espera, ¿qué? Ojo, ¿a quién le dijeron? Ah, a mí me dijo, hola bonita, ¿cómo estás, Eduard? Pensé que le estabas diciendo al Zahir, hola bonita. El espirrón de Celeste está enfermizo, súper enfermizo, Bu. De hecho, yo he visto espirrones de Celeste, antes solía ver mucho Celeste. Creo que el 70% de los streams que miraba era de Celeste. Porque primero algunos los miraba por speedruns. O sea, miraba cómo hacían sus speedruns y me gustaba. Y otro también miraba porque, pues para mimirme. O sea, decía, ah, qué rico, están dando streamcito de Celeste. Y solo ponía ahí la música y pum, me quedaba bien mimida en el stream. Entonces el 70-80% de los streams que antes miraba era de puro Celeste. Y sí, están locos los speedrunners. XD. De hecho, Bu tiene World Record. Sí, Bu tiene World Record. Es un gran speedrunner. Lo suponía, dice. ¿Por qué Tilin Chavarría es 100% femenil? Dice. No, pero es porque solo va a ser de mujeres. Cabeza de concha. Obvio, usted, Lina. Dice, ay, yo pensé que le estaba diciendo al Zahir, Edward. Yo pensé, te lo prometo, que le estabas diciendo eso al Zahir. Pero siendo así, muchas gracias. Mi querido Edward, el Pauli es speedrunner de Celeste. Sí, Pauli es speedrunner de Celeste, pero ya no lo practica mucho como antes, al igual que el Cuphead.
todo por un sueño. De hecho, íbamos a hacer un cop de celeste las últimas veces que hablamos. Íbamos a hacer un cop de celeste. Yo no tenía idea qué era, pero pues yo solo le dije, bueno, jalo. No sé ni qué iba a hacer. Es más, ni siquiera sabía que se podía hacer cop de celeste. Pero yo, menos mal, no se hizo, porque yo la verdad soy remensa para el celeste. Tilín alocao, dice. En la historia de Speedrun de Celeste no bajaba del 26. No, hombre, ¿en serio? 26 minutos. Ah, pero seguramente era la categoría de Any Percent. Gracias, Ricardo, por ese likecito. Alguien loco logró entrar al 25. No, hombre, ¿en serio? Qué locos. Están realmente locos los speedrunners. De todos los juegos en sí, amigos. De todos los juegos en sí. Ay, tengo un pelito ahí. Ahí está. La Scarlett es speedrunner, dice. Sí, la Scarlett es speedrunner, confirmo. Es que él le contestó. Sí, ajá, por eso me confundí, Edward. No de reestrella. ¿Quién es Pauli? Dice Pauli, un buen amigo. The Cuphead. Hey, ay, sí, ni me estás dando ganas de volver a jugar retros. Es que son lo mejor los juegos retros. A mí la verdad me fascinan mucho. Mucho. De hecho, yo los catalogo en mis favoritos. Así muy nuevos casi no mucho. Casi no soy muy de juegos así muy recientes. Soy más de juegos retros. El tío Manco Reloade tiene World Record. ¿Quién es el tío Macaco Reloade? No lo conozco. ¿Quién es ese? Brian Chen Gringo, dice. Ajá, el Pauli es el Brian Chen Gringo. Confirmo. El Brian Chen canadiense. Confirmo. Son la misma babosada, nada más que uno tiene el pelo negro, uno tiene el pelo canche, uno tiene los ojos azules, el otro tiene los ojos negros, pero son la misma onda. Van al stream del Sahir, tiene una gorra para atrás y el pelo largo. Van al stream del Pauli, tiene una gorra para atrás y el pelo largo. Son metaleros y no sé qué más, pero son lo mismo, tal cual, nada más que uno es mexicano y uno es canadiense. Aquí son los mejores juegos retros. Sí, cabeza de concha, aquí mismo son los mejores juegos retros, claro de que sí. Gracias, Jesús, por ese likecito. Aquí incluso jugamos Circus Charlie y Mappy, cosa que nunca van a encontrar en ningún otro stream, así que chi. El tío Macaco Redelong, ¿qué? No leo. Redloaded Mario, ¿quién es ese? Canadiense, dice. Es él. Likes y runeo retros y la mayoría me dicen que debería jugar juegos de mi época, dice. Sí, yo le daría like a ese, la verdad, porque tú, pingüino, eres así casi que bebé. Entonces deberías de jugar juegos recientes y no juegos que sean de mi época. Literal. Bueno, linda Cindy, ya pasé a saludarla. Uy, no. Así que procedo a retirarme. Un placer haber pasado. Ay, qué va, muchas gracias, Eduard. Muchísimas gracias por haber pasado a dejar un likecito, ese apoyo aquí al streamcito y ese saludo. Que te vaya muy bien en lo que sea que vayas a hacer. Y muchas, muchas gracias por haberte detenido un ratito de tu día a pasar a saludar aquí en el streamcito. Pertenezco a la comunidad de Auditore Boomer. Dice, ah, de verdad, sí, el Auditore Boomer, ¿qué se hizo o qué? De hecho, Sair tiene World Record en el del Drácula. ¿En serio? ¿A poco tienes World Record en el Drácula, Sahir? ¿Confirma lo que dice tu ruca? ¡No! ¿Por qué chuchas ando haciendo? Casi que bebé, dice, aceptado del sub 20 todavía, dice el pingüino. No, pingüino. ¡Toro! Es que eres sub 20, pingüino. Sub 20, yo soy ya sub, ya no soy sub 26, lo siento. Elsa era ahorita, pero a la vez moderando también. Ahí me funaban, dice. No, saber qué se hizo el buen auditor en Boomer, esperemos que se encuentre muy bien. La última vez que supe de él era de que tuvo un chamaco. Y que ya no iba a hacer muchos directos como antes y todo, pero no sé, la verdad no sé qué se hizo él.
resultó que Cindy es Cuxito y no el Julio. ¿Qué es Cuxito, Javier? ¿A qué se refieren cuando dicen Cuxito? Yo cada vez que leo la palabra Cuxito se me imagina como Cuphead o algo así. ¿Qué tiene de malo algunos años? Dice el pingüino. No sé, es que yo incluso hasta estaba leyendo un artículo que decía, según las estadísticas, a los hombres, las mujeres después de los 23 años ya no les parecen tan atractivas. Sí, o sea, si tenemos ya más de 23, ya no son tan, o sea, sí son atractivas, pero no tanto. Y según lo que leí, a las mujeres les atraen hasta los 38 años, según lo que leí. Pero, o sea, solo son estadísticas, quién sabe. Y ni sé por qué leí eso, solo fue como algo random que me apareció. Pero no sé, amigos, no sé. Yo, la verdad, a mí me daría mucha, no sé, si estuviera con uno muy, muy menor que yo, me sentiría un poco desconfiada porque diría, este vato me puede engañar con una más jovencita que yo. Lo admito, soy leyendo, dice. ¿Quién sabe? Dice, no, hombre, a ver qué es Cuxito. Parara, pa, 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 para. Lección aprendida, no hacer chamaco si soy runner. Sí, porque si no, literal, se te arruina la vida de speedrunner, pingüinito. Y la vida de streamer también se arruina. Así así dicen los chavos, dice. La chaviza de ahora dice Cuxito. A ver, pingüinito, ¿qué es Cuxito? Tú que eres de la chaviza, explícame. 23 centímetros. ¿De cómo así? What? Lo viste en internet, ¿no? Sí, lo vi en internet. No sé por qué, pero me apareció un artículo o algo así. Y dije, voy a leer. Así que cuando yo leí eso, ese día que leí eso estaba sad. Y cuando terminé de leer eso, me puse más sad. Porque dije, no hombre, yo ya tengo más de 23 años. Ya tengo 27. Gracias, Edgar, por ese éxito. Eso quiere decir de que ya para los morros ya no seré tan atractiva como una de 23. Tú, el Sajir le gustan de esas. What? Pues pienso ser runner y streamer probablemente 5 o 6 años más. ¡Ay, ay, no! Me mató. No, me funó. Ah, pues mira, pingüinito, eso está excelente. Muy, muy bien. Yo, la verdad, pienso ser speedrunner. Ya no voy a hacerlo nunca más. A menos de que tenga el tiempo suficiente para dedicarme a hacer speedruns. De lo contrario, no. Solo jugaré juegos así como ahorita, solo por chill, por diversión, por pasar el tiempo. Y streamer lo voy a hacer hasta donde la vida me lo permita, hasta donde se pueda, o sea, siempre. A ver, amigos, espérenme un momentito. Es que los niveles de agua me cuestan mucho. Los niveles de agua me cuestan muchísimo. Ahí está. Nice. A ver, dice Tilín, cuando haces perro en vicioso, el Sajir le gustan de esas. Pues yo, pues pienso ser speedrunner. Vete al tocayo, más 52. De hecho, el PB del Tilín en el 18 es de 3 segundos. ¿A qué te refieres, cabeza de concha? El cabeza de concha me va a sacar del bote cuando choque con la troca. Dice, no, hombre, no te esperances de eso, Javier, no te esperances de eso. El cabeza de concha anda enfocado en su negocio. Ríos Cheleriano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Chelería tradicional? El negocio del cabeza de concha. Es que Cindy Person después abre la puerta sin tocar y rip ron, dice. No, hombre. Tengan mucho cuidado con esas cosas, amigos. Nice. A ver. Ufale, ese sí, no sé en dónde está. Ok. Soñé con las carnes. A ver, ¿qué soñaste, Julio? Cuenta. Ufa, ¿dónde estaba ese, amigos? ¡No! Confundí, soy bien mensa. Ríos Chelería, ajá, ese mero, ese es el negocio del JC Cooper Glad. Tiene un negocio y ese así se llama su página por si lo quieren seguir. Es de verdad un negocio de cabeza de concha. Creo que vende cervezas, algo así.
chelería tradicional. Pa pa para pa pa parar pa pa parar pa parar. Muchas gracias a Mix por ese likecito. Bienvenido, bienvenido Mix. Bienvenido Crazy Games 49. Muchas gracias, Menk, por ese likecito. No, no, super F. Qué mello. Ay, todavía nos salvamos, amigos. Sigo sin creerte. Sin creerme que Joseph. Buenas, bienvenido al stream. ¿Cómo estamos? Sí, es cierto que la Shushu la hace de pedos y sueña que la engañas. ¿Qué es pedos? Ah, ya te entendí. Sí, sí es cierto. Yo cuando tengo vato y me mimo y sueño que me engaña, le armo un pedo. Claro que sí, ¿por qué no? Vende kitichelas. Yo quiero una de esas, Ajir. Mándamelas aquí. Aquí no existen esas tal kitichelas. Yo creo que debería ser la primera en hacer eso y sería un éxito. Me vuelvo millonaria con kitichelas porque aquí no hay eso. No, mi honguito. Uy, qué fregado ese. Nice, amigos, pasamos este así como si nada. Nice. ¡Qué pro, qué pro! Ya llegó el Muguel Antojitos Nocturnos. ¿Quién es el Muguel Antojitos Nocturnos? Perdón por estar tan ausente. Amix, ¿cómo estás? No te preocupes, todo bien. ¿Cómo has estado? Que prende stream desde el 7, dice. Ajá, Amix prende stream desde el 7. Yo quiero una riatachela, dice. ¿A poco existen de esas? Andaba viendo Los Caballeros del Zodíaco, pero tengo un asunto pendiente. Esa serie es muy buena. Nunca la he visto por así completa, pero he visto un par de episodios y es buena. Si lo soñó, fue por algo. Eso sí es cierto, ajá. Si uno sueña ese tipo de cosas, amigos, créanme. Por algo es. Es que nosotras las mujeres intuimos, presentimos. O sea, por algo es. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo directos? 1, 2, 3... Ahorita te respondo, yo sé. 4, 5, 6. Gracias, Joseph, por ese GG. Gracias, Amix, por ese GG. Al Sahir ya no se le para. Y dice, es que sea Muguel, denle like a este comentario. ¿Quién es el Muguel? Yo no soy. Con razón lo dejaron. No trabajo ahí hace mucho. En fin, pues normal, ahorita ando practicando más el deporte. Ah, está bien, Amix, eso está muy bien. Cuida tu salud. XD, dice el Sahir. Pues fíjate, Joseph, que mi trayectoria en streams ha sido un poco complicada y un poco dispareja. O sea, por ejemplo, yo la página la creé en el año 2000, si mi memoria no me falla, 2021. Creo que sí, 2021. La creé en el 2021. Y la creé solo porque quería participar en torneos de Cuphead, ya que veía que habían streamers que organizaban torneos de Cuphead. Y yo dije, oh, no manchen, yo quiero participar en uno de esos. Entonces creé, pero el requisito para participar en los torneos era tener una página para poder transmitir el día del torneo, la partida. Entonces la creé para eso, creé mi página para eso, para poder participar en torneos de Cuphead. Pero después me gustó transmitir. Yo dije, ay, voy a seguir, me gustó. Y seguí haciendo speedruns y seguí haciendo streams. Pero mis streams eran muy irregulares. Solo hacía streams ya sea cuando habían torneos o hacía streams solo de una vez a la semana y después dejaba de hacer por meses y volvía y así. Así que mis streams no eran regulares para nada. Pero el año pasado, en octubre del año pasado,
yo decidí tomármelo en serio. Yo dije, no, yo voy a tomarme en serio mis streams, quiero ser streamer. No, no sé si vaya a funcionar, no sé si vaya a tener éxito, no sé si me van a ver, no sé si me van a apoyar, etcétera, etcétera. Pero lo voy a intentar. Así que en octubre del año pasado, pues yo vine y decidí hacer streams ya así de verdad. Entonces empecé a hacer todos los días desde octubre del año pasado hasta aquí a la fecha. Obviamente que hay un día a la semana que no hago, uno o dos días a la semana que no hago, pero sí hago streams desde ese entonces, desde octubre del año pasado. Eso quiere decir que así seriamente llevo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. No, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ajá, vamos a cumplir 6-7 meses. 6-7 meses. Fue pichado por los tiburones rojos del Veracruz. Verán, yo nací un 6 de julio, era un 7. Bueno, el punto es la razón por la que odio julio. No, hombre, pero ¿por qué odias esa fecha si es tu cumple? Le fuiste agarrando el gusto. Así es, yo sé. ¿Cómo saben que soy portero? Dice, dejaron el Crazy Game. No, en serio. Mi gym es un parque llamado Alameda y hago ejercicio. Alameda. ¿Qué es eso? Muguel igual Memo. ¡Ah! El Muguel es el Memo. Ay, Ochoa. ¡Oh! Ya llegando el Mochis Fierro. No sabía que al Muguel le decían Memo Ochoa, amigos. Eso es nuevo para mí. Por culpa del Sajir me dejaron, dice. El Sajir se va a retirar otra vez porque lo dejó la Paloma. También soy medio y defensa portero. Pues ya les digo, entonces por eso fue que yo hice streams. O sea, primero empezó por competir en torneos de Cuphead. Luego pues me gustó transmitir y decidí seguir transmitiendo. Pero no transmitía tan seguido. Solo una vez a la semana, solo los viernes, de hecho transmitía. No me lo tomaba en serio. Pero a partir de octubre del año pasado me empecé a tomar esto en serio. Y ya llevamos entonces 6-7 mesecitos así de verdad de streams en serio. Y pues la verdad en estos 6-7 meses me ha ido bien. O sea, tampoco es que les diga que sea la streamer, una gran streamer. Que sea grande y que tenga miles de viewers, miles de donaciones. Pero me ha ido muy bien para llevar tan poquito tiempo, me ha ido muy bien. Además también pues obviamente yo no pudiera estar logrando esto sin la ayuda de Diosito. Obviamente que Diosito me puso personitas muy lindas en el momento indicado que me ayudan mucho con la meta de estrellas. Ahí está. ¿Por qué la palabra me sale pálida? No, porque comí bien. Sí, por eso no he subido videos ni stream. Ay, no, amigos, ánimo. Te mandamos un abrazote. Yo ya llevo un año inactivo. Dice, sí, amigos. Esperamos tu regreso. ¿Dónde estuviste todos estos meses? El destino te trajo, dice Josep. Sí. La verdad es que sí. O sea, como les digo, o sea, me desaparecía, volvía. Me desaparecía, volvía. Pero ahorita sí, ya de verdad, ya estamos en serio. Ya ahorita ya de verdad quiero crecer. O sea, no creo que lo que pase, pero por lo menos lo estamos intentando. Para mí los cumpleaños son una pesadilla. Uy, nos va a funar. Uf, pensé que nos iba a funar. Para mí los cumpleaños son una pesadilla. ¿Y eso por qué, Bora? Bueno, la verdad es que a mí siempre me han emocionado mucho cuando ya va a ser mi cumpleaños y todo eso. Yo sí me emociono mucho. Se cachó, se fue de largo. Pues de que tengo más de 58 años, sigo pareciendo un pibe de 16. Bueno, lo bueno. Bueno, sí, otra cosa, cuando cumple años y está solo duele un poquito. Ah, ¿a poco tienes 56, quesito? No sabía eso. A ver, nos vamos a cargar un honguito. Peruano igual come pan. ¿Qué? Cuando haya partido intentaré hacer streams. Dice, ah, ¿pa' qué va, Mix? ¿Pa' qué va? Pa' que te miremos jugar ahí. O mejor dicho, pa' que te miremos manquear en el partido. No te creas. Ash. Tururu. No, me dio. Uy. ¿Quién dice que no? Bien lo lograrás. Ay, espero que sí. Pero la verdad es de que ya contenerlos a ustedes, ya eso ya es un gran logro para mí. Ya todo lo que venga de más es un extra. Shushu, 1,000,000 de seguidores, millonaria con música electrónica de fondo, dice el quesito. No, hombre, Diosito los oiga, Diosito los escuche.
Yo no quiero saber de mi cumple porque era la fecha igual de nuestro aniversario. Dice la Mix, no, Amix, no, no, no digas eso, duele, duele el corazón. Para que vean cómo me rompen la pata del partido, dice, confirmo. Estoy tocando el acordeón, ¿a poco tocas el acordeón, Lalito? Wow, no manches, qué pro. El acordeón es un instrumento, si uno no lo sabe tocar, algo ruidoso, ¿eh? Algo ruidoso. El Zahir no va a pasar tanto. No, cállese, Zahir. Cállese, ni diga eso. No se dice ni por broma. Javier, estás vivo. Dice, hola, ¿qué hace? Hola, Floki. ¿Cómo estás? Bienvenido al streamcito. Hola, hola. Ahí está, nice. El crazy de los 24, dice. La verdad es que yo viví la Segunda Guerra Mundial, formé parte de la revolución para pasar el caballo carlido, dice. No, hombre, mire, del quesito uno se considera tan veterano que hasta dice que estuvo en la mismísima guerra mundial, en la segunda. Ya ganaste un seguidor fiel. Ah, muchísimas gracias, Joseph. A mí me da mucho gusto tenerte por aquí. De verdad, muchas, muchas gracias por apoyar esta pequeña página. Yo sé que ustedes bien pudieran estar en páginas más grandes, mejores páginas, etcétera, etcétera. Pero están aquí apoyándome. De verdad, muchas, muchas gracias por eso. Lo aprecio de todo corazón. Muchas, muchas gracias. ¡Uy, no, no! Quería saltar sobre esa tortuga y le pegué una con una flor. Ayer me pasé el stream, pero estaba baneado, así que no pude comentar. Ah, yo creo que fue por accidente, Floki. El Javier me andaba pidiendo perdón ayer, diciéndome que por accidente presionó un botón que no era. Y creo que funó. Y era a ti, creo yo. El Floki, dice. Moguel antes de cada partido. Prefiero que me metan a que me metan un gol, hombre. Cállese, cabeza de concha. No diga esas cosas. No diga esas cosas, lo van a funar. Ojalá funen a ese tal J.C. Cooper Clark. Que el Facebookcito sanciona y castiga personas que no tiene que castigar, como el J. Lobito, que no puede comentar en los streams. Ah, pero el cabeza de concha pone la palabra BRGA y no le hacen nada. Está nice, ya a dormir. Hola, ¿qué? ¿Cómo estamos? Ya, termino de hacer streamcito y a mimir. Termino de hacer streamcito y a mimir. Gracias, Floki, por ese likecito. El Floki dice, ajá. No, no saltó. Guap. Sí, confirmo, el Floki ayer funado. Funado sin razón. Ya me salió una reliquia de avante en Skullgear móvil. ¿En serio, Lalito? GG, estás bien pro ya en el Skullgear. Ya estás mamadísimo. Ay, no agarré el honguito, no lo agarró. Y vamos por la tercera, sí. ¿A poco ya vamos para la tercera guerra mundial, amigos? No, güey, ese es Tinacos. What? Ah, el que funaste era al Tinacos. No, ¿por qué lo funaron? Él siempre viene a mi streamcito y siempre viene a dejar un fiel like y todo. Hace rato el Kev andaba jugando el card en la morada. Dice, sí, qué bueno. Espero que se la haya pasado bien. Regáñalo a Mixi. No, sí lo regañé. Lo regañé. Que no crea que no vi su comentario ese. La cuenta del Javi, dice. Ay, no, amigos. No, qué horrible está esta pantalla, se los juro. Yo estoy baneado sin comentar ni publicar nada en los grupos durante 40 días. ¿En serio, Floki? ¿Por qué tantos días te banearon que no? Terminar el stream y nos vamos por una cariñosa, dice Lalito. No, hombre. Ya les pegaron la maña, ya les pegaron la maña de las cariñosas. ¡Ash, no! Pues ya me dormí viendo el stream, dice el Kev. No, lo siento, Kev. Lo siento por ser un stream aburrido, ZZZ. Ya vi en Ucrania sin saber qué pedo cuando solo iba por mi cartilla militar, dice mi Amix. No, hombre, Amix. Ay, Dios, necesito que me den un honguito. Ay, gracias, Río Chelería Tradicional, por ese likecito. Sí es cierto que dejaron el saber porque no se baña. Cállese, cállese. Si usted no sabe, mejor cierre el pico.
Javier, HM, no sé qué chuchas. Ufales, amigos. ¿Valimos o no valimos? Ahí está. Gracias, Manuel, por ese likecito. Bienvenido, bienvenido. Vamos, dice Joseph. Vamos, Joseph, me cuesta un montón, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, en serio. Gracias, Floki, por esos 355 diotas. Muchas, muchas gracias. Yo a los 14 años me agarré a trancazos al diablo con una katakana oxidada en la mano izquierda porque en la derecha tenía una soda, dice el quesito. No, hombre, es que el quesito es súper veterano. ¿Quién sabe de qué época? A ver, amigos, uf, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de nada. Perdí mi oportunidad. Para todos, banda, y más para los moderadores que trabajan mucho. Ah, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a Ríos Chelería Tradicional por compartir eso, esas cervecitas para los mods. Muchas, muchas gracias, se las merecen, la verdad, porque su trabajo es arduo aquí en este stream. En este humilde stream, el trabajo de los moderadores es arduo. Muchas gracias, Javier, por ese likecito. Uy, ahí viene ese pez. No, uy. Me quiere tragar. Uy, no. Me tragó ese pinche. Sí, me llegó a la advertencia por decir, dice. Corea del Norte lanzando misiles contra Japón. ¿A poco? ¿Cuándo pasó eso? Dice, cámara, me voy a bañar para... Para que no me dejen como al Sahir, dice. Va que va, Javier. Que disfrutes tu baño. Muchas gracias por haberte pasado aquí al streamcito. Nosotros ya solo vamos a pasar este mundo y fuga. Y nos fugamos. Tuturutu. Hasta la próxima. Gracias por el stream. De nada, de nada. Gracias por ver. Muchas gracias por ver, Javier. ¿Cómo ves que voy a patrocinar el equipo de fútbol de Mugal Chuchu? ¿A poco lo vas a patrocinar? No te creo, Río Chelería. Qué nice, qué cool. El Sahir regala subs en la morada. Dice, ¿en serio? A ver, en mi página nunca regaló. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Sahir nunca regaló ni una sub en mi página. Ay. A ver. El Sahir regala sub el Sahir cuando gana una corona del Fall Guys. Dice, y ponen un cerdito con una corona. Hoy es el día del mod, dice el Joseph. Yo creo que sí, Joseph. Hoy es el día del mod o es el día del plátano. Bueno, ustedes aquí saben que yo soy un pana. Ustedes les respeto, lo admiro, así que los voy a decir algo. A ver, qué quesito. El Metroid, dice. Ay, amigos. Uy, me están... ¿Pueden creer que me están dando ganas de ir al baño? Uy. Ya no aguanto. ¿Me dan permiso de ir al baño? ¿Me dan permiso? Tu. Creo que voy a ir y vuelvo. Así que ya vengo. Ay. Amigo, se acaba de cenar, amigo. ¿Qué opinan? ¿Qué? ¿Te enfermaste? El Metroid. Bañarse, ¿qué es eso? En mis tiempos solo existían disparos, excepciones, katanas y peleas entre piratas, dice. No, hombre, ¿a poco no sabes qué es bañarse? Gracias, Juan, por esa reacción. Bienvenido. ¿Tú no tienes horarios fijos para hacer directos? No, yo sé, generalmente hago en la tarde o en la noche. En la tarde o en la noche hago yo streamcitos, yo sé. ¿A poco sí cenan en Perú? Dice, pero el tiernito está ocupando el baño. Dice, ya te va a dar la pálida. No, me va a dar la pálida. In English, please. ¡Ay, no! A ver, ya vengo, amigos. Be right back.
Hola, ya volví. Ya volví. Ya estoy durmiendo, dice Time Over. La Chuchu ya no le pone pausa, vuelve. Voy a ver, asómate al stream Julio. No le puso pausa, BRBL, Cuisin, English. Ahí está, amigos, ahí está. Bueno, yo creo que de todas formas ya nos vamos a ir, amigos. Bajaste la tapa, dice el Kep. Se duerme, se mime. Yo creo que ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a intentar pasar esta horita y si no podemos, pues ya, nos vamos. Creo que no se va a poder. Ah, uy, no, no puede agarrar el hilito. Es que está bien hard esta pantalla, se los juro. Ufales, es que ese pez, miren qué troll. Ay, nos vamos a quedar aquí paraditos. Wow, dice el Julio. Ya se atoró en el baño, dice el nombre. ¡Ay, F! Va, amigos, nos vamos. Nos vamos. Así lo que le ibas a decir se me olvidó. Amigos, ya nos vamos a retirar del streamcito. Ahora sí nos vamos. Muchas gracias por haberse pasado al stream. Uy, no prendí mi cámara. A ver, espérenme, la prendo para despedirnos. Déjenme, a ver, prendo mi camarita para despedirnos. Pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haberse pasado este humilde streamcito. Se les aprecia un montón. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ya saben que nos veremos mañana. Gracias, Darwin, por ese likecito. Mañana habrá streamcito también. Eso sí, no les puedo decir a qué hora. No les puedo decir si va a ser de día o de, o de noche o en la tarde. Pero de que va a haber stream, va a haber stream. De que sí habrá, sí habrá. Lo más probable es que sea en la mañana. Probablemente sea en la mañana. Así que pues amigos, gracias por haberse pasado al stream. Nos vemos el día de mañana. Gracias a los que me dejaron esas bellas estrellas. Espero que este mes sea bendecido. Y pues nada, los quiero mucho. Los TQM. Hasta la próxima. Viene tarde. Sí, Darwin, pero muchas gracias por pasar. Adiós, quesito, adiós. Darwin, adiós. Joseph, adiós. ¿Qué? Adiós Quesito, adiós Ejir, adiós Julio, adiós Ríos Chelería, adiós Scarlett, adiós a todos amigos, los quiero un montón, muchas gracias por quedarse, ¡mua! Besote para todos, ¡mua, mua, mua! Y un abrazote, espero que tengan una linda noche, nos vemos hasta mañana y hasta la próxima, bye, chao, gracias por ver.